El 13 de febrer de 1973 va ser un dia negre a l'economia mundial. Mireu com titulava el Correo Catalán, deia «Cierre de las bolsas hasta nuevo aviso». En canvi, al Barça de futbol li anava molt bé. El Barça, un líder que ja convence. Doncs aquell dimarts 13 a les 13 hores va néixer un nen a qui justament néixer amb dimarts i 13 no li ha anat gens malament. És un nen que de petit es passava hores escoltant amb casets a la seva habitació Tijeritas, Manzanita. Avui coneixerem la Felicia León. És la mare del cantador de flamenc Miguel Poveda. Color de almendra su sol. Sí? Sí? Hola. Puc entrar? Ah, sí. Passa. Hola! Què tal? Però que guapa. Que guapa, que elegant. Que elegant, no? Que estàs? Com estàs? Molt bé, molt bé. Nerviós? Nerviós, però... Queden... Però molt feliç, de veritat. Tres hores pel concert. No em recordis. Ui! I un concert al Liceu, què? Sí. És molt emocionant, no? És molt emocionant. És el meu lloc preferido. Sí? Sí, home. I ja està, aquesta és la quinta vegada, ja, que vinc al Liceu. Ja és com a casa meva. Que bé. Escolta, Miguel, he quedat amb la teva mare. Ja. Com és, digue'm? No, la mare Poveda. La mare Poveda. Sí. Pues mi madre es una señora muy emotiva, que se emociona mucho con este tipo de cosas, porque claro, me ha visto empezar, ha estado acompañándome en todos los momentos, en todos los lugares, y cuando arriba una nit com aquesta aquí al Liceu, es posarà, jo plorarà molt. Ah, sí, o sigui, jo també ploraré molt. Et sentiré cantar tu amb aquesta veu tan preciosa, mare meva. Ai, ojalà. Ai, Miguel. Hauria de verte, mi amor. Quina emoció. Vale, i la teva mare es diu... Felicia. Felicia. Felicia es un nombre, ella dice que es un nombre que viene... que es un nombre ruso, no es muy común. Vale. Felicia. No et vull posar trist, però sempre te'n deus en recordar el teu pare. Ah, aquí molt. Mi padre se emocionaba mucho aquí porque, como te digo, me ha visto empezar en las peñas hacia abajo, en Badalona, y verme aquí se sentía tan orgulloso que... Cuando llegan estos momentos y ya no está, pero siempre me imagino en mi cabeza que está en un palco y esta noche estará en un palco mi padre y lo quiero darle la vuelta y no darle el aspecto triste, sino al contrario, ¿no? Claro, voy a celebrar que son 30 años en la música, que los meus pares están aquí, claro que en el palco estará el meu pare també y ya está, y no pasa res. Maestro. Maestro, sí. Maestro. Me'n vaig a conèixer la teva mare. Ah, venga, vale. Dona-li records. I t'aplaudiré molt. Que vagi bé el concert. Gràcies. Adéu. Estàs molt guapa. Gràcies. Serà de nit dins d'un local de joc o dins d'un tren descarrilat o al si de Toris d'algun país. Hola, pobre. Gemma. Què tal, Felicia? Sí. Què tal, carinyo? Què tal? Muy bien. Però com t'assembles al teu fill? Sí. Igual. Miguel es más guapo. Acabo de veure el Miguel, he anat al camerino. I està molt bé, molt content de que vinguis. Ai, que alegria, que alegria. I m'ha dit que per ella és un dia molt important. Sí, claro. Y para mí también. Sí. Para mí también. ¿Por qué? Porque, hombre, 30 años en la música. Sí. Y luego los nervios, la responsabilidad, que mi niño esté bien, que le salga todo bien. Pero muy feliz y contentísima. Y estás guapísima. Ay, muchas gracias. Guapísima. La ocasión lo requiere, ¿no? La ocasión lo requiere. Escolta, i ets una mare crítica... ¿Amb el teu fill o no? Ahora ¿O t'agrada tot el que fa? Ahora ya no. Al principio sí había una cosita, decía, cuida esto, me parece que en este cante... Pero ahora ya no. M'ha dit que plores molt. Sí. Sí. De vegades molt. Sí, però per què? T'emociones. M'emociono.
en estos días así tan especiales hay una falta que siempre tengo y eso me emociona al doble y ahora ya pues me da eso. Pero bueno, hoy es para un día feliz, hoy es para un día para disfrutarlo. Però tu estàs pensant en el teu marit? Sí. I el Miguel m'ha dit que en el palco el seu pare també hi serà, estarà amb nosaltres. Siempre que hemos venido lo hemos sentido presente. Pues anem al Liceu. Anem al Liceu. Anem a veure el teu fill Miguel. Ai, quina il·lusió. Veure el Miguel Poveda amb la seva mare. I en el Liceu. I en el Liceu. Sento la música neix d'un cel clar, d'una nit màgica que envola el plan. Será clau, plural es cantar. Ay, qué bonito, por Dios. Ay, qué bonito verlo así vacío, ¿eh? El palco de siempre. ¿Sí? Sí. Quin orgull, Felicia, pensar que toda esta gente... Vienen por mi hijo, es que esto es muy grande. Es que esto hay que vivirlo. Yo muchas veces lo miro así y digo, Dios mío, es que es mío. Cuando lo veo cantar y veo que ya se relaja porque todo está saliendo bien y ya y lo veo disfrutar y lo veo de eso, digo, es que es grande. Lo digo para mí. Y luego ya lo miro y digo, y es que encima lo he parido yo. Entonces, qué orgullo más grande, ¿no? Sí. Y cuando acaba el concert, ¿tú vas al camarino? Siempre. Claro. Tengo que darle a mi hijo un abrazo. Tengo que felicitarlo si todo ha salido bien. Y luego, muy despacito al oído, si ya desafinan en algún sitio, digo... Oh, ¿sabes? Jo m'imagino que només començar el concert, tu ja notes si el Miguel té una bona nit, si està bé, si està nerviós... Sobretot si està nerviós. Se lo noto. Se lo noto. Però el primer tema normalment me dedico a observarlo. Porque, por lo que te digo, ¿no? Porque ya estoy... que esté bien. Que le salga bien, a ver si le responde bien la voz, si lo veo en ánimo. Y según va entrando al tema, ya me voy relajando porque digo, está bien, está tranquilo, está... Los nervios los lleva, evidentemente, pero es que eso es inevitable. Es la responsabilidad, ¿no? Cuando se hundieron la forma pura bajo el cri-cri de la margarita, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y la iglesia, abrieron los túneles y armario, destrozaron tres esqueletos para arrancar a su diente de oro y ya no me encontraron. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Sí. Muchas veces digo, esto ya no se puede superar y cuando vuelvo a verlo me vuelvo a sorprender. Sí. Sí. Hoy me he sorprendido con el baile porque digo... Es que hoy ha bailado mucho. Sí, ¿no? Sí. Mucho y cosas nuevas. Sí, sí. Sí, esos saltitos, esa superbulería, digo. Se suelta, disfruta, disfruta. Ay, cariño, qué cosa más bonita, por favor. Sí, ¿te ha gustado? Genial. ¿Eh? Te amo. No se parece a mí, ¿no? A ver, poneros así. ¿Se parece a mí? ¿Sois iguales? Sí. Bueno, ella un poquito más joven que yo, sí, menos cascada que yo. Ella una buena belleza. Mejor piel que yo. Bueno, pues, oye, yo me voy.
Os dejo. Tot el que podeu. Os dejo aquí. Ah, vinga, sí, xerrant una mica. Però us volia demanar un dia que ens trobem. Sí. Un dia vaig a casa teva. Sí. M'expliques com era el Miguel de petit. Sí. Vull veure fotos. Muy bien, muy Vull veure que m'ho expliquis tot. Ah, molt bé. Si era un nen tímid, que era una mica tímid. Una mica. Una mica. Vinga, nos vemos en Badalona. Adéu, Gemma. Muy bien, cariño. Hasta luego, cariño. Feli! Hola, sóc la Gemma. Hola, cariño. Bon dia. Feli! Hola, Gemma, cariño. Bon dia. Bon dia. Que guapa. Què tal? Muy bien. Com estàs? Gràcies. Por aquí. Per aquí? Por aquí, sí. Molt bé. Mira. Molt bé. Ui, quanta foto. Has visto? Sí. Aquí. Mi madre, mis hermanas... Que maco. Que emocionant l'altre dia en el Liceu, sí. Oh, no m'he recuperat. Estuvo precioso. Sí, precioso, molt, muy molt. Muy bonito, muy bonito. Molt. Muy bonito. I mi pista, ja ve, mi casa. Ah, doncs ho vull veure. Sí. Aquel bloque viven mis hermanas. Mm-hmm. Viven dos de mis hermanas. Mm-hmm. Está muy bien. Sempre heu viscut a Badalona, Feli? Sempre. Hemos vivido en Badalona. Tota la vida. Toda la vida. Yo vine a Badalona con 11 añitos. ¿Y dónde venías? Yo llegué a Badalona el 12 de marzo del 64. Venía de Puerto Llano, de mi tierra, manchega. ¿Y aquel día veníeu a viure? Veníamos a vivir ya del pueblo. A Cataluña. A Cataluña. ¿Y por dónde vau venir en coche? No, en el tren. ¿Al tren hi vau arribar? A la estación de França. Muchas horas. ¿Y aquel día vas veure Badalona y qué vas pensar? ¿Vas pensar que t'agradava? Yo con 11 añitos, imagínate, yo salgo de mi pueblo, llego aquí, qué cosa más bonita, qué cosa más... La playa, que no la había visto nunca. Eso es lo que es para un niño, ¿no? La ilusión, el soñar, sí. El sentirme a gusto con Badalona. Claro, es que... Y enamorarme en Badalona. Ah, clar, t'enamores aquí a Badalona, del teu marit. Del meu marit. On el vas conèixer? A la Doncella de la Costa. La Doncella de la Costa. La Doncella de la Costa, una discoteca que hay aquí en la playa. Yo estaba con una amiga, tenía 16 años, y estábamos en las discotecas, que eran antiguamente, mesitas redondas, tú te sentabas, esperabas que el chico viniera a pedirte baile, y pues estaba allí, y coincidió que estaba frente a la puerta cuando lo vi entrar. Más guapo. Oh. Sí. Y yo le digo, lo miro, digo, ese que entra por la puerta será el papá de mis hijos. Uy, pero bueno... Y el papá de mis hijos fue. Y el petó vino después. ¿El petó vino después? Sí, porque eran otros tiempos, ¿sabes? Entonces uno como que tenía que... Entiéndeme. Sí, ese novio volia dir que ella et va demanar... Vino el primer beso, vino después, vino robado, que fue muy bonito. Ojalá no robaran muchos. ¿Cómo va a ser? Muy bonito. ¿Me lo expliques? Bueno, pues yo estaba intentando conquistarlo, ¿no? Sí. Y entonces uno como que se tenía que resistir un poquito y ya pues él estaba cansado de que yo... Y me cogió y... Digo, mira qué bien. Y ya digo, ya eres mío del todo. Ya eres mío del todo. Y muy bonita, una historia muy bonita que después ahora te cuento. Sí, voy a ver fotos. Sí, venga. Sí, yo tengo muchas fotos que te enseño, claro. Venga, que las tienes aquí en una caixa. Sí, las tengo en una cajita preparada. ¿Te agrada tener fotos? ¿Te agrada mirarlas? Me gusta mucho la fotografía. ¿Ah, sí? Me gusta mucho la fotografía. A mi marido también le gustaba mucho la fotografía. Mira, aquí tengo a mi marido de joven. ¿Cómo es de ahí el teu marido? Mi marido, Francisco. Francisco. Sí. Esta soy yo de joven. No. Uy, pero, a ver, Feli, es que es al Miguel Poveda en perruca y gorro. Sí. Pero es que soy igual. Sí. Aquí y tengo aquí... yo cuando nos casamos. Ah, pero ya he visto que tienes una foto del casamiento allá. Sí. Que esteu guapísimos. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 19 y mi marido 25. Era 6 años mayor que yo. O sigui, vau festejar 3 anys. 3 anys. Com els recordes? Molt bonics. Muy bonitos, muy bonitos. Porque ya entonces ya los besos ya no eran robados, ya eran entregados con amor. Ya. Muy bonito. Fue un 3 años de novio muy bueno. Al cap de poc de casar-vos ja va arribar el Miguel?
Sí, al año, justito. Uh-huh. Bueno, no llegó al año, porque yo me casé el 11 de mayo y Miguel nacía el 13 de febrero. Sí. Un martes y 13 y a las 13 horas. Aquí a Badalona. Aquí a Badalona. I ho recordes com un dia molt feliç? Muy feliç. Tu tenies ganes de ser mare? Claro. Sí. Y el primero, que es el que te descubre ese mundo, ¿no? De ser madre, tener una criatura, sí. Achucharlo. Claro. Y después nació Sonia, ahí Alicia. Sí. Y son 11 meses que se llevan. ¡Oh! 11 meses. Aquest és el Miguel. Este es el Miguel. El Miguel... Sí. Llegó Alicia y Alicia después Sonia. Y Sonia. Y se llevan 11 meses el uno del otro. Yo le invertí tacos y d'ànima. Yo... Yo que he estat el bici privat d'algun prosa. El caprici dels qui saben parlar i un signe del meu temps. No he de mereixer un plany, no he de mereixer un plany quan mori. Miguel, l'última vegada que ens vam veure al Liceu, sí. I ara t'acabo de veure al Teatro Colón de Buenos Aires, sí. Triomfant molt, eh? És molt Liceu, el Teatre Colón. Sí, sí, sí. Molt. Bueno, com ha anat? Ha sigut una experiència molt maca. Tens un català molt bonic. Ho canto millor que ho parlo. Sí? Sí. I, quina és la cançó catalana que més t'agrada cantar? A mi, una de la Maria Mercè Marçal, que es diu Cançó del bé sense port. M'agrada molt i sempre la faig al repertori, no? Mm. ¿Sabes qué ocurre? He vivido en una época y en un barrio en el que todo estaba como mucho más guetizado, mucho menos mezclado, y era un barrio y un colegio donde el catalán era una sola asignatura y en casa siempre se hablaba el castellano, ¿no? Hasta que yo no me independicé y vine a vivir a la ciudad y tomé contacto con la cultura catalana, no me enamoré de ella, no entendí que era mi cultura, ¿no? También mi ciudad. Y ahí sí me hice el propósito de hablar en catalán, de cantar en catalán, de hacer un disc. Y bueno, ahí ando, pero luego me voy y ya. Ya cuando torno ya soy una barrecha y extraña. Miguel, explica'm, tu has viscut a Barcelona. Jo recordo una època on vivies, sí. Aquí. Sí. Ara no, ara vius a Màlaga. Ara visc a Marbella, sí. A Marbella. Sí. I no trobes a faltar la teva mare? Bueno, yo en realidad he sido siempre muy libre, muy viajero, muy... Y entonces estoy acostumbrado, ¿no? Pero es verdad que ahora, por ejemplo, ahora que tengo un fill, pues me agradaría molt que al meu fill que estiguéssim més a prop, ¿no? ¿Vols veure el que m'ha dit la teva mare? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Et fa por? No, intriga. ¿Intriga? Sí, sí. No, miedo no. Intriga, sí. A veure... Pues empecé a trabajar de ama de casa... Empleada del hogar. Ah. De empleada del hogar. Uh-huh. ¿Aquí a Badalona? En Barcelona. ¿A Barcelona? En Barcelona. Por Pedralbes, Vallebrón, Calle Mandri... Uh-huh. Una família humilde, treballadora. Perquè aleshores el teu marit on treballava? Mi marido trabajaba de mecánico tornero. Trabajaba aquí en un taller al lado de Montgat y él hacía la jornada entera de 8 de la mañana a 8 de la noche, todo el día trabajando. Era lo que había que hacer, trabajar para sacar tres niños adelante. Y yo también vaig treballar a la fábrica y de soldador también, a las Olimpiadas, sí. Sí? Sí, feia de soldador. Pero yo era molt fantasiós y yo somiava amb ser artista y cantar y anar a un teatre y fer la meva música y això és el que volia jo, no? Tu tens el record dels teus pares sempre treballant? El del meu pare, més. De hecho, mi padre lo veía cuando llegaba a las 8 de la tarde, cenábamos, nos dábamos un beso y a dormir, ¿no? Porque al otro día, pues, había que anar al colegio y al meu pare a treballar, ¿no? Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad, a través de la música, de viajar, de conocer, de estar en situaciones y en lugares tan mágicas y tan bonitas y tan espectaculares, pues yo a todo eso le he dado un valor increíble, ¿no? ¿El Miguel era un nen que tú ya veías que sería artista? Miguel
A ver, Miguel ha estado siempre en contacto con la música, eso sí, desde muy niño. Yo tengo una anécdota muy graciosa, porque, bueno, los niños pues hacían playback y ellos movían sus labios, sonaban la música. Y entonces un día viene mi sobrina y me dice, tita, que viene a cantar el primo. Digo, no, cariño, el primo no canta. Yo le pongo un disco, sí. El primo mueve los labios y el que suena es el disco. Dice, no, tita, que hemos estado en el parque y en el parque no había tocadiscos, era el primo el que cantaba. Y ahí empecé yo a saber que mi hijo cantaba. Digo, no puede ser. Amiga, Miguel. Me han dicho los primos que cantan, cántame. Y Miguel era una persona súper tímida, un niño muy tímido. Y bueno, avergonzado, se metió en su habitación, que echaba mucho tiempo en su habitación escuchando música que yo no sabía. Y no me cantó, que va, no, para nada. Tú recuerdas, ¿no? Yo recuerdo, sí, yo recuerdo que yo cantaba solamente con una de mis primas, mi prima Amparo, y en la habitación. Y ella es la que le decía a mi madre que yo cantaba bien. Pero mi madre tenía el oído muy bien acostumbrado porque ponía discos de gente muy grande, de Bambino, de María Jiménez, de gente muy, de Rafael Farina, de Manolo Caracol, de Marchena. Uh-huh. Era gente muy grande y yo me daba mucha vergüenza cantar delante de mi madre. ¿Y cuando tancabas a la habitación? Quan ¿qué feies? ¿Escoltaves música? A la habitación el que feia era escoltar molta música. De forma constant, o sea, era obsessió. Sintonitzar les ràdios d'aquella època, de Ràdio Ciutat de Badalona, i que posessin música andaluza, música flamenca, per poder darle a los dos botones, al rec, al rojo y al otro, para grabar y hacerme mi propia, iba a decir discografía, no, cintografía, mi propia biblioteca de música. Uh-huh. Y ese era mi universo, mi mundo, y fui muy feliz en ese rincón de mi cuarto, muy feliz. Un día me viene y me dice, mamá, ¿tú no querías escucharme cantar? Digo, claro. Dice, bueno, pues he ido a Nuestra Señora de la Esperanza, una peña que hay aquí en el barrio de La Salud, he pedido que me pongan en cartel y como regalo de cumpleaños se lo voy a dar. ¿Y aquí cuántos años tenía el Miguel? 15. 15 años. ¿Y tú abans no lo habías sentido cantar? No. ¿Pero tú qué vas a cantar, cariño? Dice, ¿yo flamenco? Digo, ay, cariño mío, digo que una cosa es mover los labios con el disco y otra cosa abrir el pulmón. Que estamos, digo, cántame un poquito. Dice, no, me vas a escuchar allí. ¿Y? ¿Ho va a fer bé? Imagínate, los dos primeros cantes muy bien, el tercero se me ahogaba, mi angelito mío. ¿Y con Bacabaque? No, hombre, por favor, imagínate. La madre a mí me caía así, un poquito la baba, un poquito la lágrima, un poquito la emoción, un poquito digo, que bien ha cantado mi niño. Se iba a ahogar, pobrecito mío, pero ha cantado bien. Sí. Ostres, 15 anys, la primera vegada sí. Que la teva mare et veu cantar. Sí. Teva mare i el teu pare. I el meu pare també. I tu, un nen tímid, sí. Un nen molt tímid, sí. Que per primera vegada surt a un escenari. A un escenari, sí. Però tenia tantes ganes, o sigui, era un somni per mi. Subir a un escenari a cantar amb la meva veu pròpia, no amb la del playback. Del playback, no? I, clar, però no tenia dominio i de repente quan empecé a cantar era todo para afuera sin control ninguno y el tercer tema ya me quedé ronco y me tuve que bajar. Y yo ya no tengo aquell dia va canviar alguna cosa a la teva família? Sí, porque era, de repente era un aliciente para cada fin de semana prepararme, ir a todas las peñas, ¿no? Y que me escucharan, ¿no? Y eso hizo que en mi casa pues la música cobrara todavía mucha más fuerza, mucho más sentido y un incentivo, ¿no? Para alegrarnos, para vivir otras experiencias, para salir un poco de esa monotonía de la casa. I el teu pare quina música escoltava? El meu pare escoltava Pink Floyd, Alan Parsons, Michael Field, Los Beatles, Supertramp, Queen... Tota aquesta música era la del meu pare. Hi ha alguna cançó en concret que et recordi molt el teu pare? No recuerdo el título, pero era esa de Supertramp que decía...
Ta-ra-ra-ra, que jo la incluí en mi... Exactamente. I es diu Logical Song. I aquesta foto, què és això? Esto es que hacíamos en los veranos, hacíamos acampadas libres. Como no había dinero para ir de vacaciones a hoteles, pues acampadas libres, que a mí me gusta mucho la naturaleza. Però acampada lliure on? ¿On anàveu? Pues mira, normalmente a Cadaqués. Aquí solo se podía entrar con barco. Ah. Y bajábamos por aquí, por estos pedruscos, con las cargas, con las tiendas de campaña, con todo, porque íbamos. Y bajábamos unos barrancos increíbles y ahí era como un superviviente. Otras veces al río Fluvià, otras veces en Bullons. I allà passàveu... I allí passàvem un mes. Un mes? Un mes i a vegades més. I al Miguel li agradava? Mucho. Li agradava aquest contacte amb la, amb sí, la natura. Sí, mis hijos, a todos, mis sobrinos, a todos. Ella sabe Porque que no. Porque han estado también así siempre los primos juntos, como hemos estado nosotros las hermanas, siempre tan unidas y siempre tan juntas. Es una cosa que la han vivido desde pequeños, sí. No, a mí no. No. Yo ahí discrepo con ella. Va. Primer punt de discrepància. No sí. t'agradava no t'agradava no, la campada. Gens, no, porque nosotros bajábamos, por ejemplo, en Cadaqués, tú bajabas a ese lugar y de ahí no salías en dos meses. Sin agua potable, o sea, tenían que ir, iban al meu pare, mis tíos, y anaban al poble a Cadaqués y de vez en cuando compraban agua y venían, tardaban en ser una expedición, ¿no? La teva mare la trobo molt intrépida. Sí. Bajábamos la roca. No, es que era así. Toda la familia. Es que era así. Un punt hippie, ¿no? También. Mucho. Y ahora lo pienso y era muy, muy hippie. Pero allí no te duchaba, no había comodidades. De hecho, fíjate cómo era, que ahí se ve en la fotografía, que yo me inventaba, me hacía casas. Cogía tableros, hacía con piedra, me construía mi casa porque yo no. Me gustaba, me encanta la naturaleza, me encantaba estar, pero tanto tiempo ahí, yo he sido más pijo para eso, ¿sabes? Y entonces. Ya, por último, yo me quedaba en casa de la meva avia. Me llevaba al Museo de la Ciencia, me llevaba al Museo de Cera, me traía aquí a las Ramblas, hacíamos trabajos manuales... Alguna vegada li he sentit dir que passava moltes hores a l'habitació, sí. també perquè estava una mica disgust amb el col·le, els amics de l'escola... Sí. Ell ja sentia que ell era qui era, o lo que era, i pensava que els nens pues, se reían. A mí la verdad es que en esa época pocas cosas me contaba. ¿Pero tú en aquella época parlabas amb el Miguel d'aquests temes? No. No, mai? No, es que él nunca me dijo... Mai et va dir mama... No, ya me lo dijo ya mayor. ¿Cuánto va dir? Pues ya tendría casi los 20 años, 19 años, sí. I quan t'ho va dir, quan et va dir mama, jo soc gay i a mi m'agraden els homes, tu vas dir, ja ho sabia... En cierto modo, sí. Y a nosotros nos costó un poquito entenderlo. Sí, ¿sí? Claro. Él no entendía que no lo entendiéramos nosotros. ¿Pero y por qué no lo entendías? Mi parte mía, el miedo era que todavía en aquella época, claro, es que me lo van a rechazar, es que me lo van a despreciar, es que la gente le va a dar de lado y eso era, me tenía a mí más... Pero bueno, se superó pronto. Aprendí pronto a quererlo como es, porque así lo he traído y lo adoro. Y lo traería mil veces más al mundo, como es. Yo siempre digo que no cambie ni un ápice de ti. Pero en un principio yo me castigaba mucho, que culpa, me quería curar, ¿sabes? Mentalmente. Y luego estuve echándole las culpas a ellos, ¿sabes? Durante un tiempo. Y además recuerdo en el servicio militar, que era donde peor lo pasé, porque me daba miedo que cualquier persona me viese algo, lo más mínimo. Y con la agresividad que había en la mili, digo, aquí me dan una paliza, ¿no? Entonces, cuando llegaba la noche, sufría mucho y lloraba y le daba muchas vueltas a la cabeza a este asunto y yo decía, pero yo no tengo la culpa la tienen ellos, como hubiesen hecho mejor, ¿no? ¿Sabes? Era un cacao que tenía en la cabeza. Hasta que al final yo dije, mira, yo no tengo la culpa, ellos tampoco la tienen, pero yo voy a mostrarme y a exponerme como soy. Entonces, este soy yo y con esto hay que convivir. Es verdad que mi madre tenía su preocupación de que podían hacerme o decirme, pero también ella tenía esa cosa de, en su mentalidad y en su educación, porque ella quería tener un álbum de fotos de su hijo casándose, su único hijo, ¿sabes? Y es lógico y es lícito. Sí. Y yo tuve que educarlos en ese aspecto, ¿no? Y así poco a poco lo fueron entendiendo, ¿no? Mis padres vinieron del pueblo, llegaron a Badalona, fueron intentando buscar sus trabajos,
formar una familia, un piso y todo estaba muy guetizado. Ahí entraba, porque era todo sota caballo y rey, ¿no? Y aquí arriba un momento muy importante de la carrera del Miguel Poveda. Cuando gana todos los premios en el Festival del Cante de las Minas de la Unión. Bueno, ese día lo recuerdo como una noche que no, es que no se puede olvidar, porque tú vas con tu niño que se presenta a un festival importante. Bueno, como mucho puede ser que hay un premio que es a la mención del cantador más joven que se presenta al concurso y tal. Que ni ese, pero piensas, ¿no? Y de los 5 primeros premios se trajo 4 y es que eso era, no, yo todavía, si me remonto y lo recuerdo, estoy en una nube. Y de ahí ya tomo yo conciencia de que yo tengo en mi casa un artista, claro. En mi casa un artista. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿eh? Sí, esa fue una noche muy bonita porque, claro, yo cantaba por aquí, ya empecé a trabajar en el Tablao Cordobés de Barcelona y fue aquello como una sorpresa, un boom, y me dieron casi todos los premios, ¿no? Eso salió en todas las noticias, me llamó Vigas Luna para hacer una película, La Tete la Yuna, y claro, de repente era todo como magia alrededor, había triunfado, ¿no? ¿Sabes? En aquella época era nuestra mentalidad. Sí, sí. Hemos triunfado, porque había cumplido mi sueño. O sea, ya no estaba subido los andamios, no estaba en la fábrica, no tenía que levantarme tan temprano, estaba haciendo lo que me gustaba. Luego entiendes que esto también es un trabajo, es un esfuerzo, y hay que... Claro, porque yo todo lo tenía como idealizado, y la música y la profesión es otra cosa distinta, ¿no? Feli, ¿a tu te hubiese agradado ser artista? A mí me hubiera gustado ser bailadora. Yo de pequeña quería ser bailadora. Sí. Sí, siempre lo he tenido. Mira que nunca he dicho, pero sí, siempre lo he tenido en la cabeza. Sí. ¿Y hubieras intentado? ¿Nabas a clases de danza? No. En mi casa no se podía hablar de baile. ¿No? ¿Por qué? No, mi padre ya era más severo para esas cosas. Eran otros tiempos y no... De todos modos, yo nunca me atreví a decirle a mi padre quiero ser bailadora. No, qué va. Yo soy una apasionada del cante flamenco. Y entonces ahora tengo la gran suerte que mi hijo canta, por suerte de maravilla. ¿Mi hija baila? Pues yo ya soy feliz. Todo lo que yo quería lo tengo en ellos. Y yo no se lo he impuesto, que ha salido de ellos. Sí. Me lo dan como alegría. Yo feliz. Ya no me puedo frustrar, porque me miro en mi hija y digo que viene bailado. Y me miro en mi hijo y digo que viene cantado. ¡Qué bueno! ¡Qué arte! Pues mira, eso es una cosa bonita, ¿no? Porque es verdad, y es bonito que ella en realidad no nos ha impuesto nada. O sea, es verdad que eso ha nacido de nosotros y de alguna manera pues ha sido un regalo que le hace la vida o sí. Lo que sea, el universo. Sí. Para que su pasión o su sueño se vea hecho realidad a través de nosotros, ¿no? De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que iban al agua. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, me roba. A veure, aquesta foto. Esta foto es una foto muy entrañable. Yo las fotos ya, cuando miro las fotos con mi marido, las miro con mucha nostalgia y me emociono, no puedo evitar emocionarme. ¿Quan fa que va morir el teu marit? Ahora, el 24 de febrero, hará 7 años. Pero yo lo tengo como si fuera ayer. Y eso se nota en la falta, se nota la falta de él en la casa. ¿Sí? Sí, se nota la falta de él en la casa. La verdad es que sí. Un hombre muy respetuoso, muy trabajador, un hombre muy por sus hijos, porque ha querido a sus hijos con locura, pero... Me queda la tranquilidad de que se ha ido con mucho amor y nos ha dejado mucho amor. Y eso es muy bonito y quizás lo que me hace mirarlo todavía con esa nostalgia y esa, sí, y esa falta. No me lo para. Se me hace 7 años. Sí.
I tu un dia em vas dir, és com si fes 7 dies. Totalmente. Sí, yo no tengo... Mis hermanas lo hacen y yo también no tengo esa... fuerza de mirar una foto suya muy detenidamente, mucho rato. Es como que le quiero dar la espalda a que eso haya ocurrido, ¿no? Intento evadir esa parte, ¿no? Hubieron momentos muy especiales con mis hermanas y con él en la habitación, cuando estuvo entubado, cuando nos hablaba a través de un librito que se llamaba Amor y nos señalaba frases que nos dedicaba. Iba pasando los ojos, iba señalando y nos señalaba a nosotros, ¿no? Y lloraba, bueno, en fin. Luego él se recuperó, se puso bien, le quitaron los cables, todo eso se recuperó, remontó mucho, se puso estupendo para darle el alta y fue a dormir y ya se le paró el corazón, ¿no? Però us vau poder acomiadar d'ell. Sí, esa es la tranquilidad, ¿no? Y además ese día entré 2 veces a la habitación. Le di un beso porque yo tenía concierto luego en Valencia. Y yo le dije, bueno, pues venga, a sudar la camiseta el fin de semana y ya nos vemos el lunes cuando venga, ya nos vemos en la casa. La próxima vez que nos veamos ya nos vemos en casa, ¿no? Entonces me despedí, le di un beso, él miraba así y yo le hacía así desde la puerta y volví otra vez a entrar, ¿no? Y entonces fue como una despedida doble, ¿no? Es como, y la mirada esa la tengo clavada en mi alma. La sensibilidad de su padre. Tiene el arte de su madre y toda la sensibilidad de su padre. Porque mi marido era una persona muy sensible, muy cariñosa, con nada se emocionaba. Enseguida tenía los ojitos, ese puntito de lágrima. Cuando iba a ver al hijo era la lagrimita. Y esta foto, pues imagínate. Imagínate. Este abrazo es que no sé cómo definírtelo, porque yo creo que la foto ya lo dice todo. Sí. Su padre estaba muy orgulloso de él, muy orgulloso de él. Y últimamente siempre lo miraba y decía, mi campeón es un corazón lleno de amor que camina. Ah. ¿No habías visto esta foto? No la recordaba. No la recordaba, la quiero, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, es preciosa, ¿eh? A veces yo quería hablar con mi padre como de amigo, de natural, o de padre e hijo, y a él le daba como respeto, o sea, le impresionaba, o sea, me tenía una admiración y un cariño que yo lo notaba. Estaba que él se ponía nervioso, ¿sabes? Como cuando tú hablas con alguien que admiras o que quieres o que respetas o que te impone, ¿no? Que te quedas como encogido, pues a él le pasaba eso. Yo quería que él se soltara, ¿no? Que me mirase com a su hijo, no com a Miguel Poveda, no? Miguel, vull que vegis ja l'últim que li vaig dir a la teva mare abans de marxar. Sí. Perquè jo no coneixia la teva mare sí. I em va donar una lliçó. A veure. Jo sempre que he entrevistat el teu fill, sempre l'he admirat molt. Però a partir d'ara el miraré diferent. El seguiré admirant, sí. Però el miraré diferent. Per què? Perquè ara t'he conegut a tu. Ai. I ara entenc molt ara més. Ara me va emocionar a mi. Entenc molt més el Miguel Poveda. Ai, muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Ja està. Ai, que bonito. Miguel, et vull demanar una cosa. Sí. Ens en podríem anar a Badalona. Claro. La teva mare em va parlar d'un lloc que havia conegut allà el teu pare. Sí, la Doncella. La Doncella, sí, exacte. Sí, a Badalona, sí. Jo crec que la podem trucar. Vinga. Que s'arregli un poco. Ah, vinga. I ens anem, no sé, a fer un aperitiu davant del mar, que fa un dia preciós. M'encanta el plan. Sí, llamamos a la Feli. Truquem a la Feli. I li diem, vamos pa allà a verte. Gràcies, Gemma. Vinga, sí, gràcies. Sí, sí, vamos. Al meu carrer té 5 fanals perquè els xavals, gent simpadrada, hi ha una pensió i treballs d'amor. ¿Ustedes conocían a Miguel de pequeño? Claro, sí, vivía enfrente de mi hija. Desde que lo parió su madre. Desde que lo parió lo conoce, ¿eh? ¿Y ha cambiado mucho? Sí, no. No. ¿Tú sabes lo que me pasó una vez con ella? Una anécdota muy graciosa, que nosotros teníamos televisión en blanco y negro,
y ellos tenían televisión, ellos vivían arriba, y ellos tenían televisión en color. Y yo era un fan del Increíble Hulk, pero siempre lo veía en blanco y negro. Yo nunca lo veía verde. Recuerda, ponían una manta en el comedor y como no había ninguno que tuviera tele en color, nada más que yo, por os ponía eso, eso es. A todos los amigos. Y veíamos Eurovisión en su casa. Ella era la estrella de del vecindario. ¿Ah, sí? Porque era la única que tenía televisión en color. Vaya. Aguantarte al tipo, ¿no? Sí. Bueno, ella es mi hermana, Alicia. ¿Tal? Ah, mira, mi tía. Mira, aquí van con las patas todavía. Soy la mayor ya de 12 que hemos sido. ¿12? Sí, lo que te sí, eran 12 hermanos. Ha tenido alegría, ¿verdad? Mucha. Claro. Mucha. Bueno, mi amor, voy tirando, ¿vale? Que tenemos que ir todavía con mi madre. Mira, Gemma, mira, ahí había un kiosco. Sí. Que era donde comprábamos siempre las chucherías, o sea, los polos en verano, en fin. Sí. Pero era muy bonito porque mi madre nos mandaba a comprar pipas, nos sentábamos así en el portal y aquí nos pasamos horas, ¿no? Con los vecinos. Tú eras dos hermanas, la del medio. La del medio. Y nos levantábamos a veces, abríamos el mueble bar, así despacito, buscábamos el monedero de mi madre. La chatarrilla. Abríamos así con mucho cuidado, le quitábamos algunas moneditas y nos comprábamos ahí pues, chucherías. Sí. O lo de chufa. ¿Y después qué feía? ¿O estaba aquí? Y aquí pasamos mucho. ¿Jugaba al carril? Sí, hay veces, por ejemplo, a mí me gustaba más, aquí se sentaban los mayores, ¿no? O sacaban las sillas aquí, a lo mejor las sillas del camping. Sí. Y aquí comían pipas, hablaban, no sé qué, y los niños jugaban ahí. Y yo me gustaba más siempre estar aquí rodeado de mayores. Sí. Yo siempre aquí con ellos. Y esta era la habitación de mis hermanas, de ella. A ver, ¿no? Hola. Hola, Miguel. ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y tu madre cómo está? Muy bien, ahora la veré, ahora iré a verla. Pues esta mañana te sentí de cantar ahí. ¿Ah, sí? ¿Me han puesto? En mi radio. Ah, bien. Sí, Miguel Poveda. Ah, claro. Cuando dices vivido en Búfalá. En Búfalá, claro, aquí. Siempre lo dices. Ahí, ¿qué vivía yo? Ay, qué bien. Bueno. Adiós, mi amor. Que os pase bien todos. Gracias. Pero, Miguel, la gente estima mucho. Sí, bueno. La gente del barrio. Qué maravilla, porque yo creo que ahora no los veo casi nunca, pero supongo que se sentirán orgullosos de lo que van viendo, que voy haciendo y demás. Sí. Digo yo, ¿no? Pero... Porque además nunca he dejado de nombrar el barrio, nunca he dejado de nombrar mis orígenes, Badalona. Emocionada. Yo te he visto ahí. Hablando. Mi hija de mi corazón. Bienvenido. A ver, Feli, cuéntame. Porque estoy significado para ti. Muy emocionada. Porque estoy en la mesa que estaba cuando vi entrar a mi marido por allí. Y dije, ese es el padre de mis hijos. Y mira qué tres hijos me ha dado más lindo. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Esa es la canción de mis padres. Ah, sí, esta era vuestra canción. Nuestra canción. De ellos, de Adamo, ¿no? Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendràs l'aventura de ser tu mi. Escolta, que emocionant estar en el lloc on es van conèixer els vostres pares. Sí, no? Molt. Ho he trobat molt. Supermaco. És com tornar a l'origen de tot. Sí, sí, sí. I tu tens una mica de nostàlgia de quan érem petits? Sí. En mi casa ya no había nadie que tocara las palmas para comer, ni nadie que hiciera así, ni nadie que cantara. Entonces, sí. O sea, hasta para la eché de menos. Uh-huh. Pero como ya ves, que cada vez que los veo, los achucho todo lo que puedo, como que lleno ese hueco, ¿no? Escolta, tens una força, una valentia. Tot i que el Miguel, veient algun vídeo que li he posat, diu que alguna cosa no és del tot certa, no? Per exemple... Anar de acampada libre. Ah, no. Diu que no li agradava. A mi no. Quan ha dit, ah, le gustava mucho, diu, a mi no. Yo me entero ahora. Ellos estaban
Yo, sí, a mí disfrutan sí, de la naturaleza. A ella sí le gustaba. Sí, les ha gustado la naturaleza. Yo cuando fui, yo cuando empecé a ser más grande, dije, yo no repito más esta experiencia. Y yo ya me quedaba en casa de la yaya, ¿te acuerdas? Es verdad, es verdad. Él es una persona bastante reservada. Sí, de pequeño tampoco lo expresaba tanto. No, entonces, pues yo los llevaba, los veía disfrutar y digo, pues es que les gusta a los tres. Pero mira, siempre hay una sorpresa. ¿Veos? Hay una cosa que hemos visto quan hem estat en el barri, en Bufalà. Sí, sí, m'ha agradat molt Felina al barri, sí, perquè hem vist la teva germana gran. Ai, ha sortit a saludar. Ah, sí, ha sortit la tia Glòria. Mana, que bonita. Ha sortit la tia Glòria. Con su bastón. Todas las vecinas han salido a la calle, Marisol, toda la calle. Eso me emociona porque... Uf, mi hermana ya está tan delicadita. Sí. Hoy en la tele, venga, chinchi. Con la familia, por con la familia, por mis hijos, por vosotros, por todos. Por Badalona. Badalona. Qué bonito es Badalona, en invierno y en verano, con sombrero y chaquetilla, a la sombra y al solano. Qué bonito es Badalona, con su calle y su niño, sus apellidos, su nombre, su carnet, y su domicilio, y su carnet de identidad. ¡Olé! El único trozo que es el final. Sí. Yo me acuerdo más cuando vengo aquí de Jorge Sepúlveda, que me... Mirando al mar soñé que estabas junto a mí, mirando al mar yo no sé qué sentí, que acordándome de ti lloré. ¡Wow! ¡Bueno, feliz! Esa me la cantaba mi marido también. Él solía tararearme algo cuando nos enfadábamos, ¿no? Y entonces, cuando quería hacer las paces, siempre encontraba la canción que a mí me hacía echar la sonrisa. ¡Qué bueno! Però a mi em fa l'efecte que el vostre pare no era molt d'enfadar-se, no? No. O sigui, a casa qui era el que pagava bronques als fills? La mare, la Feli. El pare no. No, mi padre era más de charla y sobre todo de mucha filosofía. Ah, sí? Hablaba con la mirada. ¿Sabes? Si tenía que decirte que si te pasa algo, te preocupa algo, te lo preguntaba con los ojos. O si estaba triste o preocupado. O sea, se expresaba mejor, quizá a lo mejor escribiendo, con la mirada o con dos palabras. Le decía todo, ¿no? Un mundo. Sí, es verdad que sí. Con panteja el teu pit al contrabaix i el flanc calita fosca que sempre me somiaré avançar. Yo siempre me he sentido orgullosa de mis hijos, de los tres, porque es que tengo tres hijos maravillosos. Uno me canta y otro me baila, pues tú ya estás completa. Toca las palmas. Es como ella, le preguntaban, ¿y tú no cantas ni bailas? Dice, si mi hermano canta y mi hermana baila, alguien tiene que quedar para escuchar. Entonces nos quedamos para escuchar las cosas. Tiene que haber de público, ¿no? Si alguien hay que admirar en mi casa, en mi familia, de verdad, es a mi hermana. A ella. Sí, porque tiene un corazón que es el de mi padre, exactamente, es una réplica. Y eso es de admirar, porque no quedan personas así realmente. Oye, qué bonito, ¿no? ¿Qué te dice Alicia? Es que es verdad, es que la ha definido tal como es. Alicia, ¿y tú te'n recordes cuando el teu germà es tancava a l'habitació a escoltar música? ¿Tú tens aquest record? Que es tanqués a escoltar, què en deies? Manzanita. Manzanita. Tijerita, parrita, tijerita. Sí. Miguel, a mi m'encantaria veure't per un forat en aquella habitació, el Miguel Poveda, escoltant la seva música. M'imagino que ho feies amb un caset. Sí. I per si algun dia li vols explicar al teu fill què passava en aquella època, et volem fer un regal. A ver. Això és... Obre, obre. Sí? És un... Ai, no me lo puedo creer! Fíjate, de esto estuve montón. Un Walkman. Un Walkman. I casets de tijeritas. Muy fuerte y muy grande este momento. Y de manzanita. Manzanita. Mira, esta la acabo de grabar yo ahora, en el último disco. Yo quisiera ser muy libre. De hecho, está siendo el single. Yo quisiera ser muy libre. Y sentarme junto a un árbol y escuchar esa canción que cantaba aquel gitano.
océano. Libre, 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 como el agua de los puentes, como el viento en el verano. Libre, libre, libre. Vale. Vale. Miguel, digue'm el teu número preferit. El 13. Per què? Perquè vaig néixer el 13 de febrer del 1973 a les 13 hores i quasi... I 12 minuts. I 12 minuts. Entonces, I el dia 13 de febrer, sí, quin dia de la setmana era? Martes. Martes, martes i 13. Martes i 13. I no t'ha anat malament, eh? No. No. Mira, Miguel, et vull regalar el diari del dia que vas néixer. No me lo puedo creer. ¿En serio? Sí. Mira. El correo catalán, martes 13. No, me muero, en serio. El diari del dia. Però com has conseguit esto? Saigón i Hanoi iniciaron ayer intercambios de prisioneros. Està tal qual. Ah, madre. La primera fàbrica instal·ladora de ximeneas. Qué maravilla que nací. Del dia que vas néixer. Madre mía, eso es histórico, cariño, eso es un tesoro. Qué maravilla. Sí. Martes 13 de febrero, ¿eh? Fue un martes. Martes 13 de febrero. Febrero de 1973. 6 pesetas. ¿Eh? Hostia. Y ya está, familia. Oye, muchas gracias, gracias, Gemma. Feliz, gracias a tu. De veritat. Ja t'ho vaig dir, que jo ja estimava molt el teu fill i ara, després de conèixer-te tu, encara més. I a mi m'agrada que l'estimis. Clar.